Te debo mi vida. Como digas. Oye, con calma. Clara, necesito ayudar a Paolo a pagar una deuda con un traficante del mercado negro llamado BNP. Haz lo que sea necesario, Dani. Si Paolo fue capaz de construir ese campamento a la rápida, imagínate lo que podría hacer por libertad si decidiera luchar. Entendido, Clara. Buenas noches. Economía está mejorando. Eso pasa cuando buscas por la persona correcta para el puesto. ¡Vete! Está salvando a su mierda. ¿Sabes? De la guerrilla a otra parte. Honestidad, respeto, lealtad. ¡Largo de aquí! Cuando mi padre fue asesinado por el terrorista Santos Espinosa. Ahora quiero que todos sepan que soy una verdadera Yarana. ¡Vete! ¡Largo! No queremos a los tuyos aquí. No, pero suelo pensar antes de repetir cualquier tontería que dicen los Castillo. Ah, mejor aún. Eres una traidora. A ver, no me estás escuchando. Eso no funcionará cuando los soldados se aparezcan en tu puerta. Olvídalo. ¿Eres Bembe? Es fácil reconocer a los pecadores. ¿No puedes decir hola, cabrón?
Intenta joderme, Dani Rojas, y venderé tus órganos a los Yankees. Y yo sé que si te mato, se esfuma la deuda de Paolo. No, sigues reglas. Matas, pero no eres asesino. Mierda, me descubriste. ¿Eso en qué te convierte? Mato guerrilleros, también mato soldados. Solo son negocios. Es fácil fingir que no eliges bandos. Mi padre fue guerrillero en el 67. Después de la revolución portó el uniforme militar. Para su sorpresa, 30 años después surgió otra revolución con nuevas guerrillas. Le agradecieron con una bala en el cráneo. Lo enterré con el mismo uniforme. ¿Estás listo para tu uniforme, Rojas? Lo mismo digo. ¿Y cómo? Traías vestimenta de sacerdote. Me agradas, Dani Rojas. Podemos negociar. Maldito bebé. Olvídalo. Mira, Rojas. Necesito que recojas mi llave. La tienen mis socios. ¿Dónde están? En el hotel. Mis socios se llaman Dimitri y Vasily. Son unos gemelos rusos. Te enviaré una foto para que sea más fácil. Qué amable eres. Dicen que la amabilidad es la forma más baja de manipular. Es una tarea fácil, Rojas. Consigue mi llave y Paolo te lo agradecerá. No quiero las gracias de Paolo. Quiero que salde su deuda. Todos lo queremos, Rojas. Sobre todo yo. Claro. Te conseguiré la llave. Pero después de eso, tú y Paolo estarán a mano. ¿Está claro? Te quiero, Rojas. Adiós. Coño.
Los fumigadores. Pero aún así estaba bastante alto. ¿Con quién trabajas? Ya te lo dije, con nadie. Esos animales deben estar enojados. ¿Quieres ir a nadar con tu hermano? Somos rusos. El dolor y la... Veo a un ruso. ¿Pero es Dmitri o Vasily? Es una mierda. Lo aceptamos. Ya lo veremos. ¡Malditos depredadores! ¡A la mierda con ustedes! ¡Un cocodrilo! ¡Dispénsense! ¡Voy a cubrirme! ¡Coño, qué hábil soy! ¡Médico! ¡Pecho izquierda! ¡Necesito médico! ¡Cúbrame! ¡Estás fuerte, Rafa! ¡Mira, necesito ayuda! ¿Posible? Oye, solo estoy intentando ayudar. No ayudas a la gente, Bembe. Los usas. Tomaré eso como un gracias. Bembe, qué gran hijo de puta. Oh, ya tienes mi llave. Sí, la encontré en el cadáver de tu amigo ruso. Esa llave abre una caja en el Hotel Villa Judía. Necesito el libro negro que está ahí adentro. ¿Qué tiene ese libro? Para ti, la libertad de Paolo.
parece que es el hotel. Y qué sorpresa, los militares están aquí. Bembé, estoy en el hotel. Y también el ejército. Pero creo que eso ya lo sabías. Las pequeñas sorpresas le dan un encanto a la vida. Basta de tonterías. Déjame adivinar. Quieres que acabe con ellos, ¿no? ¿Ves? Por eso me caes bien, Rojas. No mates a esos soldados por mí. Hazlo por Paolo. Fuerte está en el restaurante. Debo estar alerta. Todo esto por un libro. Ahora a despejar la zona de soldados. Thank you.
Ven, ve. Lo logré. Tengo tu libro. Muy bien, Rojas. Ya veo por qué Clara tiene tanta fe en ti. Eres una linda tusa. ¿Eso es lo que crees que soy? Demuéstrame lo contrario. No tengo que demostrarte nada. Solo dime dónde te veo. Estoy del otro lado del puente norte del hotel. Buen trabajo, Rojas. En cualquier momento, Dani Rojas. Gracias por asegurar mi nuevo puerto. Pensé que querías el libro de la caja fuerte. ¿Y no puedo tener ambos? Aunque el Hotel Villa Judía es el verdadero premio, ese es el mejor puerto de contrabando en la Costa Sur. Solo necesitabas a alguien que eliminara la competencia. Los rusos se volvieron ricos en este lugar. Ahora que tengo su libro de funcionarios corruptos, ese dinero será todo mío. Terminamos por hoy, pero tú y yo aún tenemos cosas pendientes, Rojas. Ya pagaste parte de la deuda de Paolo, pero falta. No te preocupes, tengo más trabajo para ti. ¿Todo listo para trabajar de verdad? Todos reciben su parte. ¿Qué tal, guerrillero? Hay algunos clientes ansiosos por salir del paraíso. Y tú los ayudarás a cumplir su deseo. Te dejé un camión. Úsalo para llevar a mis clientes a los muelles, donde habrá un bote. Vigilan los muelles, así que deberás esforzarte por atravesarlos sin luchar. Ahí es cuando Rafael Merrero, un cliente muy valioso, entrará en acción. Es falsificador y sus documentos te serán de ayuda. Haz esto por mí y la cuenta de Paolo quedará saldada. Todos ganamos. El bote se irá cuando se tenga que ir.
Paolo. Acabo de hablar con nuestro amigo Bembé. ¿Qué te dijo esa serpiente? Dice que haga un último trabajo sucio para él y serás libre. No me enorgullece, pero lo haría de nuevo para salir de Yara con Talia. Dani, sé lo mucho que te arriesgas por mí. No lo olvidaré. Agradéceme cuando vuelva en una pieza. ¡Dani! ¡Dani, Dani, Dani! ¿Qué pasa, bicho? ¿Nada? No, no es cierto. Sí pasa algo. Es algo grande. Veámonos en el campamento. Tengo una idea. ¡Adiós! ¡Pinga! Los atraparon los militares. Bembé, ¿por qué siempre hay problemas en cada lugar al que me envías? La especulación es una pérdida de tiempo, y el tiempo es dinero. Ocúpate del asunto cuanto antes, Rojas. Rafael debe estar por ahí. Un rehén. Cállate y te evitarás más problemas. Adiós. ¿Sí? Todo saldrá bien. Lo sé. Oye, ayúdame, por favor. ¡Ayúdame! ¡Te lo suplico! ¡Por favor! ¡No! ¡Ayuda! ¡Necesito ayuda! ¡Rápido! Muchas gracias. ¡Vamos! Esto es increíble. Gracias. ¿Te envió Bembé? Sí. ¿Eres Rafael? Tengo los documentos. Están cerca en el camión con los clientes de Bembé. Mejor apúrate. ¿Qué hay de ti? Regresaré a mi estudio. Tengo más arte en mente. Bembé, tengo a tus clientes.
También tengo los papeles de Rafael. Bien, Rojas. Asegúrate de que mi preciosa carga llegue al puerto. Sí, está bien. ¿Todos están bien? Sí, sí. ¡Vámonos! Sí, estoy en el camión. El bote te espera. No dañes la mercancía. Mercancía. Es un camión lleno de gente. No, Dani. Es un camión lleno de dinero. Mi dinero. Papeles. Espera, ¿árboles de Navidad? ¿Pueden crecer aquí? Los mexicanos pagan mucho por esto. ¿Cómo crees que Castillo pagó el rostro de María? Muy bien. Adelante. Más vale que Bembé esté aquí. Trabajas muy bien, Rojas. Seguro nuestros amigos estarán muy contentos. Ah, momento, amigos. Esta no es su parada. ¿Qué coño? ¿Ellos no irán? Gasto comercial. ¿Qué significa eso? Mi talento es el comercio, Rojas. ¿Qué tal si me encargo de eso y así te centras en tus talentos? Dile a Paolo que tiene mi permiso para irse. Ve con Dios. Paolo, buenas noticias. Bembé te dejará en paz. Esa deuda sí que era enorme. Gracias, Dani. Que nadie más sepa esto. Talia odia todo lo que Bembé representa. Te debo una. Pero Talia y yo seguiremos con el plan de irnos.